saltando. Ahorita mismo. Dije todo el mundo saltando. Se escuchan los monitores vivos, pero no, no hay música en los monitores. Me acuerdo que tuve la gana de ser rápido. Arriba. Arriba. No tenía sirviente, le llamaba al Señor. No tenía un grado y al mundo enseñó. No era militar y a México él conquistó. No cometió crimen, ahora sí. Murió, fue enterrado, pero resucitó. Se llama Jesús y vive hoy todo bajo la mano arriba. Jesucristo no está muerto, está vivo. Amor de la vida, juntos celebramos toda su grandeza. Cuando lo cantamos, sus grandes proezas. Cuando lo cantamos, arriba con los coros cantando. Grande es el Señor, digno de alabanza. Grande es el Señor, viva su palabra. Grande es el Señor, honra su grandeza. Grande es el Señor. Se planta la bandera de Jesucristo en Nuevo Laredo. Terminamos el 2010 de pie, proclamando que Jesucristo es el Señor de esta ciudad. ¿Cuántos lo creen? Dije, ¿cuántos lo creen? Ustedes, sin droga, sin alcohol y sin violencia, son el pueblo más contento del mundo. ¿Cómo el mundo? Tampoco un accidente, fue por amor que Dios te creó. Y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo somos mexicanos con un propósito. Levante las manos si usted cree, porque la palabra dice: antes de que te formase te pensé, te di como venga la nación, te puse nombre, digo, eres tú, el Señor.
gané, me escogí, se lanzó un destino profético y Jehová cumplirá su propósito en ti, aunque se levante el infierno. Levante las manos si lo crees, si te preguntas por qué yo, si te preguntas por qué a mí, si te preguntas. Estamos aquí, tendrás que repetir, levante las manos si lo crees. Así, una vida con propósito, te despida, porque Dios te creó. No fue por casualidad, ni tampoco un accidente, fue por amor, que Dios te creó. Si hoy estás respirando, es solo por una razón. Cantemos, que tú y yo estamos en esta vida. Levante las manos y cante con un propósito. ¡Coro! Nací con una vida con propósito. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con Nuevo Laredo? Éxodo 1 dice que mientras más te oprima, más nos vamos a multiplicar, más vamos a crecer. ¿Cuántos lo creen? ¡Levanten las manos y lo creen! Así, una vida con propósito, respira, porque Dios te creó. No fue por casualidad, ni tampoco un accidente, fue por amor. Que Dios te creó, y si hoy estás respirando, es solo por una razón, que tú y yo estamos en Nuevo Laredo con un propósito. Aunque se levante el mismo infierno, la iglesia se levanta.